Han parlat el dia que tenim un programa molt artístic i especialment artística és la portada. Per què? Perquè, com has vist en el sumari, em vas perdonar que avui no vaig a... En la portada, almenys, no vaig a fer-te la dupla, per tant, en valencià, sinó en castellà. Me parece Ara coneixeràs el motiu. Ja, voy a ver. Tenim el gran artista, pintor i gran amic d'esta casa i d'aquest programa de revista de Sociedad, Enrique Senís. Què tal, Enrique? Com estàs? Muy bien, ¿y tú? Molt bé, que celebrava el seu 79 aniversari esta setmana i nosaltres estarem amb ell celebrant-ho, no? Enrique, i veient moltes cares conegudes i amigues de revista, de Sociedad, canvio el xip ja a castellano. Álvaro, viendo moltes cares conegudes de revista, de Sociedad en tu fiesta, no? Que se ha convertido en una cita obligada cada año, Enrique. Absolutamente. Y todos amigos míos. Y tenemos obligada, también, Amparo, un momento, por favor, porque tenemos que presentar también... Estoy ansiosa por hablar. Que hablamos de arte y tenemos también a un gran músico, como es David Phillips. ¿Qué tal, David? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Y precisamente el motivo de que en la portada hable en castellano, Amparo, es porque David es de un poquito más para allá de donde se deja de ver la punta del micalet. Sí. Es que hay que cruzar el charco, hay que cruzar el charco, ¿no, David? Muy bien, bueno, no tengo ningún problema de momento con castellano. Entiendo algo de valenciano. Yo puedo seguir una conversación, pero realmente estoy más cómodo en castellano. Claro. Y muchísimas gracias. Faltaría más. Gracias a ti por estar aquí con nosotros y, por supuesto, también a... Mi valenciano no es tan bueno tampoco, ¿eh? es muy bueno, es muy bueno. Es muy bueno. Bueno, Enrique, 79 primavera, 79 otoño, o sea, con este. Noviembre, sí. Otoño. 80. ¡Oh, qué horror! Bueno, eso ya es... ser un poco mayor. ¿Te da vértigo, Enrique? No, pero vaya, uno dice, no sé si llegaré a los 80. Y ya llegando a los 80 ya le da uno diciendo, pues he llegado, pero vaya. Ahora hay que esperar a llegar a los 100. Eso es lo que yo pienso claro siempre. Claro que sí. Como estás estupendamente de salud, desde que te operaron las rodillas, todo está fenomenal, claro. Enrique, con un aspecto envidiable. Has adelgazado un montón. Sí. ¿Eh? No parece nada que... No, nada. Acabo de cumplir 79, el año que viene 80. Claro, aún queda un año por delante. De momento estamos en el 79 y tuvimos una magnífica fiesta de la que, bueno, tenemos imágenes, además nos las pasamos todos fenomenal, Enrique, y bueno, ¿y tú qué tal? Yo que pues, siempre te veo como... dirigiendo. Horizonte. Una fiesta muy esperada, por cierto. Como decía, se convierte en una cita anual para todos los amigos de Enrique, ¿no? Ya un día al año está absolutamente reservado para Enrique Senís, claro que sí, para esa visita a su estupenda casa, que lo tenemos que decir. Estupenda y maravillosa casa. Y excelente compañía también cada año, ambientada en, bueno, con una temática, ¿no? Exótica. Este año exótica. Sí, pero no vinieron muy exóticos. Yo creía que vendrían así enseñando el ombligo o algo parecido, pero nada. Pero bueno, es que lo exótico es tan ambiguo que claro, nos retuvimos un poquito a lo exótico. Amparo, claro, es que yo dije, ¿qué faz? ¿Me fico un loro así en el muscle o qué? Pues mira, hubiera sido muy original, ¿eh? Si no, bueno, hubiera sido muy original, ya lo creo que sí. Poco al uso. Una fiesta temática, elegante con un toque exótico, ¿no? ¿Quisisteis hacer? El año que viene va a ser de disfraces. Y el mejor disfraz se lleva un cuadro mío. Pequeñito, pero Pero se lo llevará. Bueno, va a haber una competencia. Yo estoy cavilando porque me doy por invitada ya, porque yo ya he ido muchos cumpleaños de Enrique. Y no sé cuál decirte cuál es mejor. Bueno, van se supera con este, cada ¿no? año. Cinco celebraciones especiales, ¿no? ¿Enrique? No, desde el año no. Bueno, que tú. Yendo nosotros, sí, revista sí, social. Sí, ¿eh? Claro. Claro, antes es que no existía, ¿no? Antes. sí, todavía existía, pero bueno, pero de poquito. Y bueno, y en esos cinco cumpleaños que nosotros hemos estado, temáticos, todos ellos. David, codo a codo con Enrique, ¿cómo es organizar un cumpleaños de estas características? Muy complejo. No, es... normalmente estamos pensando qué vamos a hacer y si es un año era mexicano, otro año era... Bueno, son varios temáticos, pero este año era sencillo porque bien vestido con un toque exótico. Entonces la gente podía ir a venir bien puestos y con un toque, puede ser cualquier cosa. Una pluma. Una pluma, una turbán, o no sé. Bueno,
Tengo que decir que yo llevaba la estilográfica, lo más que la llevaba dentro de él. Por eso, claro, por eso no se vio el toque exótico. Nuestras compañeras Araya Frasquet y Paloma Alicia Más también estuvieron en la fiesta, también, ¿no? También. Y nos trajeron algunas declaraciones y, bueno, y algunos mensajes de algunos invitados tuyos, Enrique. ¿Quieres verlo? Sure. Vamos a ver qué nos contó Araya Frasquet. Ahora ya ve tú que te hace ilusión. Yo lo sé que te hace más ilusión que a mí. Que verdad? No, ve tú, ve tú. Ve tú, de verdad. Que no, que me sabe mal, que es un gran evento. Pero que tú siempre estás pringando también, te toca disfrutar. Ya lo tengo. Señores de Revista de Sociedad, hemos decidido que Ara y yo venimos hoy al evento del año. Y es que Enrique Senís, un pintor de los más queridos de Valencia, cumple otra vez años. Y como cada año, esto tiene una temática. Tuvimos Venecia, tuvimos México y este año tenemos elegante pero con un toque exótico. Y sobre todo tenemos muchos invitados y amigos de Revista de Sociedad, así que acompáñenos. ¿Te vas tú por allí? Y tú por allí. Venga, va, nos vamos. Bueno, contadme, ¿cuál es el toque exótico que le habéis querido dar vosotros a la noche? Esta corbata que no es singular, muy singular, ¿eh? La corbatita. ¿Y tú, María? Pues este sari tan precioso que me hicieron en Beijing y digo, nada, algo exótico. Bueno, Enrique, no sé qué decirte, pues felicidades, que cumplan muchos más y que estemos todos aquí reunidos. Después de lo que ha dicho Pedro, lo mismo, que cumpla muchos más y que podamos celebrarlo con él. Pues mira, francamente me había un poco de sopetón, pero cuando entraron en el taxi, que estaban mis padres esperando, me dicen, pero tú qué toque exótico llevas hoy. Y digo, mira, por la cola. Nada, yo he venido con un kimono, pero la verdad es que no tenía en mente venir muy exótica, también te lo digo, ¿eh? Porque yo sabía que aquí iba a haber mucho exótico y la verdad es que no quería competir con nadie, ¿eh? Dandy canalla. Pues nada, felices cumpleaños. Enrique, tus fiestas son siempre maravillosas, todos los años nos sorprende y siempre hay que, bueno, pensar un poco más. Bueno, Enrique, muchísimas felicidades. Sabes que nos conocemos muchísimos años, te admiro, eres un artistazo y sobre todo, bueno, encantada de venir a tu casa, a esta casa tan bonita y rodeada de tus obras. Un beso muy fuerte. Bueno, yo después de estas palabras, nada, felicitarlo y que cumplas muchos más. Bueno, cuéntame, ¿cuál es el toque exótico que has traído a esta fiesta? Mira, a mí me ha costado mucho decidir un toque exótico, pero al final me he inclinado por mi pañuelo, que es la invitación del maestro. El más original de la noche. Muchas gracias. Bueno, y quiero que le des un besito y las felicidades a Enrique, que nos está viendo. Por muchos años. Da gusto porque durante el año es un toque de ver amistades, estar a gusto, hablas, lo pasa genial. Cada una se disfraza como quiere. Eso es divertido. Enrique, un beso fuerte, 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 ¿eh? Y que siga dándolo muchos años. Y yo poderlo ver, claro. Bueno, Enrique, todos te quieren mucho. Queda patente. Queda patente no solo porque lo dicen, sino porque continúan asistiendo cada año. Y todos quieren que se repita durante muchos años. Y eso sí. Bueno, si estoy yo aquí, absolutamente, ¿no? Yo siempre, mis cumpleaños serán un tópico, ¿no? Una continuación hasta que no pueda ya más, ¿no? ¿Qué los esperamos, Enrique? Porque yo hablas con alguien y entonces me dice, oye, ¿has recibido ya la invitación de Enrique? Porque se acercará pronto la fecha. Y una vez se retrae y dice, pues sí, pues no, porque todo el mundo está esperando el 13 de noviembre para ir a casa de Enrique a festejar con él su cumpleaños. O sea que es un aliciente de mucha gente de la sociedad valenciana, ¿eh? Y allí nos encontramos, y como eres un gran anfitrión, que siempre te lo digo, pues nos encontramos súper a gusto. ¿Verdad? Ya lo creo que sí. Me alegro muchísimo. Seguimos viendo más invitados a la fiesta y más mensajes para el cumpleañero, para Enrique Senís. Estoy muy bien acompañada de dos amiguísimos del programa de Revista de Sociedad, como son Antonio y Rosa. Bueno, buenas noches, ¿cómo estáis? Hola, muy bien, ¿y tú? Bueno, claro, Antonio, no podía faltar al cumpleaños de Enrique Senís, ¿no? Bueno, sabéis que somos amigos de muchísimos años y Enrique tenemos el orgullo de tenerlo como buen valenciano y grandísimo pintor. Y la verdad es que todas sus fiestas las esperamos con alegría porque son fantásticas, aparte de que te ves con un montón de amigos que a lo mejor en otras ocasiones hace tiempo que no los ves y bueno, y da esa casualidad. La verdad es que es una fiesta extraordinaria. Bueno, Enrique, te queremos mucho, lo has demostrado durante muchísimos años, eres muy amigo de tus amigos y siempre te vamos a llevar en nuestro corazón. Es un encuentro y es la fiesta del año, de verdad, en Valencia. O sea que fenomenal. Muchísimas felicidades, que somos sus más
de los muy muy. Aquí estamos. Es un gran amigo, es un placer estar aquí, es muy buena gente y además es un cumpleaños que siempre hay gente conocida, gente buena, gente de verdad, amigos de verdad y por tanto es un gran placer. Bueno, a ti no te vemos muy exótico, pero a tu mujer sí, ¿no? El toque te tenías que traerlo sí. Hoy. Bueno, a mí no me habían chivado lo de exótico y entonces he sido un poco rápida de mente y como la comida era asiática, he cogido los palitos y me he inventado esto un poco para salir del paso. Pero muy bien, oye, para salir del paso no está mal. Exótico es. Bueno, Javier, ¿y tú qué exótico que has traído? A ver, cuéntanos. A ella, ¿te parece poco? Maravilloso. Es imposible mejorarlo, desde luego. Oye. Cumplas muchos más, que podamos verlo y que es un placer estar contigo. Eso que quería. Nada, eso, que cumplan muchos y los celebremos juntos, que sigamos muchos años. Bueno, el año pasado les conocimos, se hicieron famosos con el cumpleaños de Enrique Senís y este año repetimos. Agustín, Vicente, ¿qué tal? Pues ya es tradición, yo llevo viniendo ya unos cuantos años, a partir de, bueno, no sé, ya hace 4 que creo que venimos los dos. 5 años. Y nada, encantados de venir aquí otro año más, de disfrutar del ambiente, de la gente y de la fiesta. Vicente, este año elegante con un toque exótico, ¿qué has traído de exótico tú este año? Unos zapatos aquí, únicos zapatos. Ah, bueno, muy bien, ¿no? Está original, ¿no? Sí, original, y todo, porque me regaló una madre y el menor. Y entonces, me gusta mucho, muy fácil. Así, exótico, único. Pues nada, felicidades Enrique. Gracias, Enrique Pintor. Y encantados de venir otro año más y poder felicitarte en persona. El hijo de mi dentista y el otro. Sí. Los dos.